guardia nocturna cuando eran aproximadamente las diez de la noche vecinos de la colonia miravalle en el municipio de guadalajara reportaron al 911 múltiples detonaciones de arma de fuego por este motivo varias patrullas con policías municipales acudieron hasta el cruce de las avenidas de la pintura y gobernador curiel. En el lugar, habitantes de la zona señalaron a las autoridades el sitio en donde se encontraba una persona inconsciente tirada sobre un charco de sangre. Los oficiales de inmediato aplicaron el protocolo de primer respondiente y resguardaron el área, mientras que una ambulancia ya acudía para atender la emergencia. En la escena, al pie de un complejo habitacional, paramédicos realizaron por varios minutos maniobras de reanimación a la víctima que presentaba múltiples disparos pero finalmente sus esfuerzos fueron infructuosos y confirmaron la muerte. Se trata de un joven de 19 años quien fue identificado por sus consternados familiares que no daban crédito de lo que acababa de ocurrir. En el lugar de la muerte se contabilizaron cuatro casquillos percutidos pertenecientes a un calibre no especificado. Los mismos fueron fijados como indicios e integrados a la carpeta de investigación. De él o los causantes, autoridades no localizaron a ningún testigo que brindara información. Agentes de la Fiscalía del Área de Homicidios Intencionales acudieron al lugar de los hechos para entrevistarse con posibles testigos e iniciaron con las averiguaciones. Finalmente, personal forense se encargó de levantar el cuerpo para trasladarlo hasta los puestos de la morgue metropolitana, en donde, una vez aplicada la autopsia que marca la ley, podrá ser entregado a sus seres queridos para fines religiosos y velatorios. Reportó para Guardia Nocturna Alberto Mariscal.